del centro al norte del país, en todos lados, para GNC. Te hago una consulta, ministro, volviendo un poquito a lo que hablabas del gasoducto del norte y a la reversión que hace falta a esta obra de reversión del gasoducto, de la que se viene hablando estos últimos días. Vos estuviste cerca de toda esta cuestión cuando estuviste en el gobierno nacional, y hay por ahí alguna crítica que se formula desde sectores de la oposición al gobierno nacional diciendo, quizás era la única gran obra que hizo Alberto Fernández y se la dejó de lado, no se la activó a tiempo para evitar que esto pase. ¿Crees que es así o igualmente no daban los tiempos para que esté la obra este año, en este invierno? No, yo creo que sí daban los tiempos. Yo creo que primero se hizo el Néstor Kirchner, digamos, que eso permite hoy el gas sobre todo al centro del país, a Santa Fe, a Buenos Aires, y después empezó la relación del gasoducto norte y daban los tiempos para llegar al invierno, pero después por problemas inherentes, que tampoco es ilógico, ¿no es cierto? Cuando uno asume, pone en pausa todo hasta 2-3 meses, claro. Lamentablemente esos 2-3 meses nos dejan fuera del invierno. De hecho, ahora los plazos que estaban proyectando de terminarlo, creo que era agosto o septiembre, con lo cual sí daban los tiempos, pero bueno, ya está, digamos, ahora no vamos a tener ese gasoducto en el invierno, no vale la pena llorar por la leche derramada, como quien dice. Es un hecho, ahora empezar a buscar soluciones, a proponer nosotros al gobierno nacional. Yo ahora estoy en Buenos Aires, me voy a ir a ver si ustedes nos dijeron un ratito, y la idea es cómo podemos hacer para gestionar la demanda de forma tal que nosotros tenemos una industria estacional. Claro. Que hablaba con el ministro de la producción cuando iba, que necesita el gas, sí o sí. Entonces, si podemos organizar para que el consumo de esa industria sea compatible con las limitaciones, ¿no?, que el sistema tiene, nos vendría mucho mejor. Y la verdad que lo que estamos haciendo en la crisis, que es común a todos, trata de cambiarla, básicamente. Bueno, justamente esto también te iba a preguntar, ministro, porque se dio varios años donde a Tucumán nos exceptuaban en estos meses fuertes estacionales de trabajo nuestro, de nuestra industria azucarera principalmente, que se exceptuaba y se permitía que la industria de Tucumán use gas pese a esta restricción a nivel nacional, porque si no, no se produce. No, nosotros necesitamos, o sea, por un lado se puede gestionar un poco la demanda, como quien dice, ¿viste? Sí. ¿Quién arranca cuándo? Sobre todo el tema de los incendios, que arrancan con un volumen muy fuerte de gas natural y después lo van reemplazando por la cogeneración, claro, que los ingenios hacen. Claro. Entonces, por ahí, si pueden arrancar un sábado, si pueden arrancar un día que no va tanto frío, eso beneficia mucho, ¿no? Si llueve, se para y que vuelva a arrancar. Y estamos en eso trabajando. Yo estuve hablando con Daniel, le dije, con Daniel Abad, dije que venía por acá y quería hablar de este tema. Y por supuesto, a disposición, haciendo entender a las autoridades nacionales esto, como decir, nosotros cada día que no se produce se lo pierde, no que se lo recupera como quizá alguna otra industria, claro, que no es estacional, digamos, ¿no?, que produce todo el año igual. Claro. Y bueno, esperamos que eso no lo entiendan y podamos seguir como hasta ahora, que no hemos tenido significativo perjuicio en el de Tucumán. Te consulto.